hay un detrás de cámara, un detrás de escena, un detrás del telón que la gente en general a veces no llega a conocer. Pero bueno, sabe que la gente que viene a estos eventos tiene que comer en algún momento y si es buena carne, mejor. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué cortes hay en la parrilla ahora? Bueno, trabajamos mucho lo que sea el costillar completo, tapa de asado, vacío, costilla, entraña y el matambre aparte. También lo complementamos con los ojos de bife y bife de chorizo, eso, que eso es muy bueno. Nosotros tenemos una particularidad en esto que es la maduramos a la carne. Compramos en pie, mandamos a frigorífico, despostamos, guardamos 20 días en cámara a 2 grados, los cortes. Después cocinamos, porque ya entra en otro proceso, ¿no es cierto? O cocinamos o congelamos. En su mayoría congelamos, ¿por qué? Porque entramos de aquí en más ya en el segundo semestre del año, que es donde hay un mayor movimiento de remates. Entonces por ahí tenemos que ir pensando en el proceso de guardado por la velocidad que hay con la cantidad de remates, ¿no es cierto? Y bueno, un poco eso también nos favorece, pese a que es muy buena calidad de carne en Argentina, muy buena carne, pero también nos favorece la maduración, lo que es la terneza. Me gusta estar en esta pasión, ¿me explico? Y de hecho le hemos tanto esfuerzo que hemos conseguido, empieza el año y decir, bueno, vamos a estar en tantos lugares, nos vuelven a convocar. Sentir que uno va a una cabaña a hacer un remate y bueno, el dueño de la cabaña está para vender los toros, nosotros estamos para hacer ese servicio, claro. Nosotros estamos para tomar esa problemática que demanda hacer una organización de un evento. El tipo de trabajo que uno hace, calificarlo bien. Nuestro amigo Carlos Dauda, que vos lo conociste seguramente, siempre decía, no solo hay que hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Exacto, exacto, totalmente, totalmente. Por eso que juega mucho un poco acá la pasión de las cosas. Cuando, echando un poquito a lo que veníamos diciendo, cuando conocimos este nicho de oportunidades de las cabañas, el público me encantó y empezamos a darle valor a todo esto y abocarnos y llevar de esto a una profesión reconocida, bastante distinguida. Pero con responsabilidad. Con responsabilidad, claro. como todo. Porque esto es un servicio, hay que tomarlo como tal. Somos gente de servicio, estamos dispuestos para lo que demande y trabajar en lugares abiertos. Uno va a cualquier parte y lo que pide es que haya agua y luz. Sí. Además, problema nuestro.